Muy buenas a todos. Una semana después de subir la primera mitad de todas las novedades de los equipos ciclistas, llega la segunda parte con este vídeo en el que hablaremos de otros muchos conjuntos World Tour, como Movistar, Arkea, AG2R o Bora. También comentaremos cosillas del Lotto Destiny, Bardiani y varios equipos continentales, y una serie de primicias muy importantes en el apartado de otras noticias. Recordad que tenéis disponible en el canal la primera mitad de las novedades de equipos y una nueva actualización del mercado ciclista, que subí hace unos días. Y que si os va gustando el vídeo, si me podéis dar a like y dejar un comentario. ¡Vamos con el noticiero! Empezamos el repaso a los equipos World Tour con una actualización de la relación del Movistar Team con Arabia Saudí. Al final de pasada temporada, se anunció un acuerdo de colaboración entre el equipo navarro y la Federación Saudí de Ciclismo, que incluía tareas como el desarrollo de personal técnico o el intercambio de experiencias, y que se esperaba que desembocase en un patrocinio saudí de Movistar. Sin embargo, el manager Eusebio Unzué confesó a Relevo que la relación entre ambas partes avanza más lento de lo deseado y que no hay anuncio oficial alguno que realizar, aunque se mantiene optimista. Veremos en qué acaba esto, pues 2024 debía ser la temporada del gran paso adelante del Movistar. Para más información de patrocinios saudíes, tenéis el interés de Neom City de convertirse en patrocinador principal del Jumbo-Visma, en el anterior noticiero de equipos. Vamos con los equipos franceses y el Arkea Samsic, que tiene dos muy buenas noticias. La primera es que el socio titular del equipo, Crédit Mutuel Arkea, ha ampliado su compromiso con los equipos masculino y femenino hasta el final de 2025. Además, en 2024 y 2025, el Arkea dará la bienvenida a un nuevo copatrocinador, B&B Hotels. El antiguo patrocinador del equipo de Jérôme Pinot, que este año debía haber sido el Paris Cycling City, se unirá a Arkea como copatrocinador los dos próximos años y aportará varios millones extras al presupuesto, llegando a doblarse el de la escuadra femenina. El equipo será conocido a partir de 2024 como Arkea B&B Hotels, tendrá como objetivo mantenerse dentro del World Tour y contará con un nuevo equipo de categoría continental formado por 12 ciclistas que actuará como filial. Jean-Christophe Moussard se unirá al proyecto como nuevo director deportivo del equipo femenino y el masculino de desarrollo a partir de 2024. Seguimos con el AG2R, que va a cometer diversos cambios para la próxima temporada, algunos de ellos ya confirmados. El primero sería la posible marcha de Citroën como copatrocinador tras una aventura de 3 años, aunque esto no ha sido confirmado en ningún caso. El segundo sería el muy sonado cambio de proveedor de bicicletas. Estos 3 últimos años, desde la llegada de Greg Van Avermaet, ha sido el fabricante suizo BMC, pero con la retirada del clásico mano belga, BMC dejaría su sitio a Van Riesel, la gama alta de las bicis de Decathlon. AG2R y Van Riesel tienen una historia en común, pues hasta hace un par de años, los equipos sub-23 y sub-19 de la AG2R eran conocidos como Van Riesel AG2R La Mondial. Por su parte, BMC se marcharía al Tudor, el pro team de Fabian Cancellara, que hace unos días se unió al movimiento por un ciclismo creíble. Y finalizamos el AG2R con la creación de un nuevo equipo continental a partir de 2024 y la integración del equipo junior o sub-19. El AG2R ha contado estos años con un conjunto sub-23 y otro junior en asociación con la Chambéry Cyclisme Formation, que el año que viene no estará en las carreteras al haberse retirado el apoyo de France Cyclisme, la entidad administrativa del AG2R. Así, el equipo francés tendrá el control total de los programas, entrenamientos y desarrollo de los jóvenes ciclistas que se alisten en su estructura, que contará con un conjunto junior, un nuevo equipo continental y la escuadra World Tour, todas ellas administradas directamente por el AG2R. Este cambio se antojaba necesario, pues el equipo sub-23 no tenía la categoría continental como si la tienen el filial del Lotto Destiny, Jumbo Visma o Groupama MTG. Esto provocaba que los jóvenes no pudieran foguearse en alguna carrera con los mayores, sino que se tenían que limitar mayormente a un calendario francés de muy poco nivel, por lo que algunos grandes talentos se habían marchado en busca de mejores proyectos, como es el caso del mismísimo Romain Grégoire, ahora en el Groupama. Otro World Tour francés que se está planteando tener un filial continental es el Cofidis, que quiere cumplir este objetivo en los 3 próximos años, aunque Cédric Basseur reconoce que no cuentan actualmente con el presupuesto necesario. Además, la prioridad inmediata es el equipo femenino, por lo que el filial masculino muy posiblemente tenga que esperar un tiempo. Del Bora Hansgrohe tenemos una gran noticia, y es que ambos patrocinadores principales del equipo han llegado a respectivos acuerdos para continuar sus patrocinios hasta el final de 2027. Así, Bora, el fabricante de sistemas de extracción de placas de cocina y hornos flex, cumplirá 13 años al frente de la escuadra, desde 2015, mientras que Hansgrohe, fabricante de aparatos y productos de baño, entró en 2017.
para la renovación del patrocinio fue clave la victoria de Jay Hindley en el Giro de Italia 2022, y el siguiente objetivo es la victoria en el Tour de Francia. Además, el equipo continuará los próximos años su asociación con Kronbacher 00, el socio oficial de avituallamiento para los ciclistas del equipo en sus competiciones y entrenos. Continuamos con el Jay Kualula, que muy probablemente anuncie en próximas fechas el comienzo de su asociación a partir de 2024 con una de las mejores canteras de jóvenes ciclistas del mundo, el continental Hagens Berman Action. Así, el Hagens se convertiría en el equipo de desarrollo del Jay Kualula, aunque Axel Merckx, director del proyecto desde hace más de 10 años, mantendría el control del mismo. No sería una absorción, pero ambas partes compartirían patrocinios y recursos. Del Hagens han salido ciclistas de la talla de Joao Almeida, Tao Geoghegan-Aert, Eddy Dunbar, Guerreiro o Paules. Además, el Jay Kualula anunció el inicio de una colaboración con la Fundación Umberto Veronesi, que realiza investigaciones científicas en la lucha contra el cáncer. El apoyo se verá reflejado en varias iniciativas, como subastas benéficas, en las que se podrán obtener premios como una bicicleta y un maillot firmados por Filippo Zana, o la posibilidad de vivir carreras ciclistas desde los vehículos del equipo. Pasamos rápidamente por la empresa DSM Firmenich, que como comentamos en el anterior noticiero de equipos, estaría muy cerca de renovar su contrato de patrocinio con el equipo ciclista Divan Spekenbrink. La novedad está en que, de acuerdo a Willerflits, este nuevo acuerdo entre las dos partes ampliará su asociación hasta el final de 2028 y será anunciado posiblemente en uno de los días de descanso de ese Tour de Francia. También podemos destacar otros acuerdos y colaboraciones a las que han llegado otros equipos World Tour. El Ineos, por ejemplo, ha iniciado un proyecto con Neuroflex, una empresa desarrolladora de sistemas innovadores para mejorar la salud cerebral. En este sentido, el Ineos utiliza desde el inicio de temporada la tecnología de Neuroflex para el diagnóstico y tratamiento óptimo de las conmociones cerebrales que pueden ocurrir en las caídas durante carreras y entrenamientos. Eso sí, quizás el tratamiento de la conmoción que sufrió Michał Kwiatkowski en la Gent-Wevelgem no fuese el más apropiado, pues el polaco confesó que el periodo de las clásicas de las Ardenas posterior fue uno de los más complicados y que nunca llegó a recuperarse de lo que le ocurrió un mes antes, para hacérselo mirar, la verdad. Además, el Ineos continuará buscando el máximo rendimiento de sus ciclistas con la renovación de su asociación con Science in Sport, empresa líder en nutrición para atletas de élite, hasta el final de 2026. Ambas partes se juntaron en 2015 y han conseguido imponerse en 8 grandes vueltas juntas. Otro equipo que tendrá un nuevo socio es el Bahrain Victorious, que ha anunciado un acuerdo con Gym Planet, el principal proveedor europeo de pruebas de ADN médicas y caseras. Con esta colaboración, los ciclistas del Bahrein podrán recurrir al servicio de pruebas de ADN de la empresa para incrementar su rendimiento al crearse un plan genéticamente adaptado a cada uno de ellos, marcando su alimentación o actividades para dar lo máximo en competición. Y finalizamos con el Sudal Quickstep, que tras 6 años llevará al siguiente nivel su asociación con South Pole, empresa líder ante la emergencia climática y en soluciones de sostenibilidad. A partir de este mes de julio, ya no solo el conjunto World Tour, sino también el femenino y el filial masculino colaborarán con South Pole para calcular y reducir su huella de carbono, concienciar a la población y contribuir a la financiación de proyectos climáticos. Además, el Quickstep también se ha asociado con Dika, fabricante y distribuidor de sistemas de tuberías de plástico, para el Tour de Francia que se está disputando actualmente. Pasamos ahora con los Pro Teams, y antes de centrarnos en el Lotto Destiny, toca mencionar dos noticias del Green Project Bardiani CSF Faizané. La primera es que Faizané, uno de los principales patrocinadores de 2020, continuará junto al equipo 2 años más. Y la segunda es que el equipo italiano ha llegado a un acuerdo con Sandrigo Bike para que este conjunto junior, también trasalpino, se convierta en el vivero oficial de la Bardiani en dicha categoría. Ahora sí, del Lotto Destiny tenemos varias cosas que comentar. La primera es la intensa búsqueda de nuevos patrocinadores en la que se ha embarcado el cuerpo directivo del equipo, encabezado por el manager Stéphane Heulot. Todo con la idea de obtener un mayor presupuesto que permita construir un equipo alrededor de Arnaud Delis y mantener al joven en el equipo mucho más tiempo, que es además su mayor reclamo. Llevan meses hablando con patrocinadores potencialmente interesados. Por su parte, Dan de Vever, CEO del segundo patrocinador, Destiny, aseguró que realizará una mayor inversión económica en el equipo a partir de 2025 y que el compromiso con el mismo finaliza en 2026. Pero Destiny no participa únicamente en el Lotto, ya que desde finales de abril comenzó a invertir en un equipo junior, el Crave Toitou CC Chevigny. Este es el equipo asociado al Lotto en dicha categoría, del que viene Arnaud Delis y del que saldrá Jarno Vidar,
un gran talento belga que se rumorea promocionará al Lotto el año que viene. Siguiendo con el equipo belga, se rumorea un cambio de proveedor de bicicletas. Según se comenta, Ridley y Lotto separarán sus caminos tras 12 años de asociación, a pesar de que la misma debía continuar hasta el final de 2025. ¿La razón? Una falta de innovación por parte de Ridley que tiene descontento al equipo. Por mucho que en estos últimos meses hayan introducido un nuevo modelo de bici contrarreloj tras más de 10 años con el mismo y otra de ruta. Por mucho que Ridley niegue la ruptura de ambas partes y Campenaerts quiera calmar los rumores, desde el Lotto estarían barajando sus opciones a partir de 2024 entre Villiers, Cannondale y BMC. Y finalizamos el Lotto con una actualización de Alan Davies, cuyo caso explico en el apartado de cambios en direcciones deportivas del anterior noticiero de equipos. Hugh Lowe, manager del Lotto, aseguró que su prioridad al dejar fuera a Davies del Tour de Francia era la de proteger al conjunto y al propio Davies, pues no tenían pruebas de nada, según ellos. ¿A qué se ha dedicado Alan Davies en estos días sin Tour? Pues supuestamente a agregar en LinkedIn a las mismas mujeres con las que había contactado en otras redes sociales. Una cuenta de LinkedIn que ya ha borrado, por cierto. Continuamos con una serie de noticias, algunas de ellas muy importantes, que involucran a un buen número de equipos y alguna otra cuestión particular. La primera es una exclusiva de Cycling Weekly, la exigencia del presidente de la UCI, David Lapartien, a los conjuntos World Tour, tanto masculinos como femeninos, de que reduzcan a la mitad sus emisiones de carbono para 2027 respecto a las de 2019. De no hacerlo, perderán su licencia. Además, a partir de 2030 tendrán que haber alcanzado todos ellos el objetivo de ser neutros en carbono, así que al 50% en 2027 y al 0% en 2030. Una amenaza clara y en la que la partida asegura que se mantendrá firme, pero ya veremos cómo reaccionará cuando algún equipo top no cumpla los objetivos impuestos. Veremos qué medidas aplicarán los conjuntos World Tour, como el empleo de buses eléctricos, pero no estaría nada mal para reducir la huella de carbono del ciclismo profesional que se suprimieran traslados como el que vivimos entre las dos últimas etapas del pasado Giro de Italia, de la frontera italiana con Austria y Eslovenia a Roma, en el centro del país transalpino, de un día para otro. Continuamos con una noticia de última hora, la disputa que 9 equipos World Tour y varios Pro Teams mantienen con la organización que debe representarlos, la AIGCP, Asociación Internacional de Grupos Ciclistas Profesionales. Movistar, Bora, Alpecin, Bahrein, Cofidis o Lotto son algunos de los equipos firmantes de una carta de protesta que han enviado a la AIGCP y Richard Plugue, presidente de la misma y manager del Jumbo. Estas escuadras citan una falta de comunicación de la asociación sobre las decisiones clave y un posible conflicto de intereses del propio Plugue. Ante esto, demandan la celebración de una asamblea general extraordinaria antes de la vuelta en la que se vote un nuevo comité de dirección y presidente de la AIGCP, que deberá ser uno independiente y sin relación previa con cualquier equipo ciclista, a diferencia de Plugue. El manager del Jumbo, por su parte, asegura que toda esta situación de enfrentamiento le apena y entristece, especialmente cuando él se ha limitado a beneficiar al resto de equipos y a cumplir lo que prometió en junio de 2021. Cuando fue elegido presidente de la asociación. Pasamos a un tema muy importante, y es que el gobierno belga anunció la prohibición total de los anuncios de apuestas y juegos de azar en el país a partir de 2028, tras unas fases intermedias en 2023 y 2025. Si bien el decreto ha de ajustarse, seguro que afectará a varios equipos ciclistas, como el Quickstep, que tiene a Napoleon Sports and Casino, que aporta un 20% del presupuesto, al Intermarché, que este año dio la bienvenida a Circus como segundo patrocinador, o al Bingol de segunda división. Todos estos equipos muy posiblemente tendrán que buscar otros patrocinadores secundarios y el Bingol uno nuevo principal. ¿Y qué será del Lotto Destiny? Pues al menos hasta 2026 no se verá afectado por esta ley, en principio, pero a partir de esa fecha es posible que también se le aplique incluso la prohibición, pues la lotería estatal belga sigue siendo una compañía de juegos de azar. Lo siguiente a comentar es una nueva norma establecida por la UCI que entró en efecto el 1 de junio. Los equipos World Tour, y creo que también Pro Teams, que fichen a un neoprofesional, tendrán que pagar la llamada tasa de compensación por formación. Esta consiste en el abono de 2.000 euros por año a todos los equipos involucrados en el desarrollo del joven, ya sean clubes o continentales, y sería aplicada a partir del 15º cumpleaños del corredor fichado. Y finalizamos este repaso de otras noticias con el legendario sprinter André Greipel, que fue nombrado nuevo seleccionador de la selección alemana de ciclismo el 28 de abril. Greipel sustituirá en el cargo a James Zenke,
que ha decidido priorizar su labor como director deportivo del Bora Hansgrohe. Y finalizamos las novedades de equipos con algunos continentales. Tenemos tres que quieren subir a la segunda división en un futuro próximo: el austriaco Felbermayr Simplonvels, el Philipp Wagner francés y el TDT Unibet, el equipo que Bas Tietema inició de temporada. Empezando por el último, Hugo Haack, director deportivo hasta este 1 de julio, comentó dos meses antes que la ambición del TDT Unibet era obtener la licencia Pro Team ya el año que viene, para así recibir la invitación a algunas de las mejores carreras como la Amstel Gold Race. En cuanto al Felbermayr, el equipo de Ricardo Zoidel, ciclista con pasado World Tour, pasará a ser Felbermayr Felt a partir de 2024, con Felt como nuevo patrocinador principal. Ese año el equipo seguirá como continental, pero con un calendario mejorado, y la idea es aspirar a una licencia Pro Team próximamente. Y el tercero es el Philipp Wagner, un equipo perteneciente a la máxima división amateur del ciclismo francés desde el año pasado. En 2024 pasará a ser equipo continental asociándose con el MaterielVelo.com, un conjunto belga de dicha categoría. La plantilla constará de 12 corredores, 6 belgas, 5 franceses y otro internacional, y el equipo pasará a ser conocido como Philipp Wagner Bacin. El plan no es quedarse a tercera división, sino pasar a ser un pro team en 2025 o poco después. Y hablando de equipos franceses, desde inicios de año hubo uno que atravesó serios problemas económicos: el GoSport Roubaix Lille Métropole. La empresa patrocinadora GoSport entró en suspensión de pagos a mediados de enero, retirando los 500.000 euros de su patrocinio anual, un tercio del presupuesto total. El manager del equipo garantizó su continuidad los próximos 3 meses y se puso manos a la obra en busca de un nuevo patrocinador. Y afortunadamente lo encontró en Van Riesel, la marca del grupo Decathlon de la que hemos hablado con el AG2R. Este nuevo patrocinio fue estrenado en los 4 días de Dunkerque y permitió al equipo, activo como continental desde 2007, continuar en las carreteras. Un final mucho mejor que el de otros dos continentales: el AT85 británico, que cerró a mediados de marzo y del que salió Chris Lawless camino al final del Lotto Destiny, y el Team Sapura Cycling malasio, que tuvo que cerrar por falta de nuevos patrocinios que sustentaran las operaciones del equipo tras la retirada del patrocinador principal, Sapura, en febrero. Y con los continentales, damos por finalizado este segundo repaso a la actualización y noticias de los equipos ciclistas. Muy posiblemente el siguiente vídeo lo suba el próximo lunes, con lo más destacado, un análisis de vencedores y perdedores de los primeros 9 días del Tour de Francia. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, like, comentario y suscripción se agradecen y mucho. Nos vemos en unos días.